Nuestra invitada es una bocanada de aire fresco en esa conceptualización de la política que se rige por el conflicto. Ella no es que no viva la vida con intensidad, pero esa intensidad la busca en la belleza. Una belleza que no tiene por qué ser paralizante, sino que al revés, puede sacarnos de la tediosa rutina. Quizá por eso, para que las cosas no sean tan sencillas y para que la belleza reclame un poquito también de esfuerzo, ha titulado a su primer disco Subo Bajo. Ha actuado en películas, nos ha inquietado, nos ha alegrado. Camino, Velvet, Caótica Ana, creo recordar, donde también hizo sus pinitos como cantante. Finalmente se ha decidido a dar el paso. Ella dice que El Hormiguero fue quien se lo sugirió. Yo estoy convencido de que no es posible, porque la energía que tiene ella cuando interpreta, sea en música o sea en otras artes, tiene una fuerza que va mucho más allá de eso. Manuela Bellés. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Sí, la verdad, yo vengo a poner un poco de música. Por favor, falta nos hace. Oye, ¿por qué te has atrevido a debutar como cantante? Pues más que nada yo creo que ha sido como una necesidad de algo de expresar y algo que me ha salido de una forma natural. A ver, mucho trabajo, lo que sale de forma natural son las canciones. Te ha pillado trabajando. Pero, la inspiración sí, te ha pillado trabajando. Sí, algo así. Oye, ¿y lo del Hormiguero es verdad? Pues mira, El Hormiguero, que fue hace como 7 años, te hacen preguntas de ¿a qué dedicas tu tiempo libre para que te hagamos preguntas y tal? Y les dije, pues mira, la verdad es que yo canto con mi guitarra, es lo que hago. Y ahí, claro, me pillé porque me dijeron, bueno, pues ya verás, te vamos a sorprender. Y me hicieron cantar. Y nunca había cantado fuera de mi casa, ni de mi entorno, ni mi familia. Y entonces, claro, de repente cantar también en un programa en directo, cuando yo todavía estaba ahí, como era algo muy, muy personal mío. Y todo el mundo aplaudió y pues dijo, fue una faceta chica, mostrada que me animaron y empezó ahí, porque por ejemplo yo tenía pocas canciones compuestas todavía, las tenía todas desparramadas ahí en mis apuntes y de repente pensé, pues mira, a lo mejor le gusta más gente y no solamente a mi madre. Seguro, es evidente que ha sido así. Manuela, cuando uno interpreta, como que se mete en la piel de otros, ¿no? Es como una empatía muy espectacular, ¿no? Donde al final como que tú y yo se transustancia en otra cosa. En cambio, cuando cantas, eres tú 100%. Sí, yo creo que es como conectar con mi esencia, por eso me siento tan cómoda. La gente me dice, ¿no te da miedo y tal? Y digo, yo cuando conecto y me da la sensación de que estoy como aquí en el sofá de mi casa y la gente pues están ahí, pero yo no los veo, me da la sensación de que soy yo y soy muy libre. Y ¿letra y música te acompañan por igual? Sí, compongo normalmente a la vez. Cojo la guitarra y empiezo a crear una melodía y digo una frase y la apunto y voy como creando, luego haciendo rimas y tal, pero siempre con la guitarra en la mano. ¿Qué prima? ¿Que rime o la idea? La idea. ¿Seguro? Sí, de hecho, bueno, sí, si ves mis letras hay cosas que no riman o cosas que no tienen sentido. Las he visto, literal en absoluto y que tienen como, para mí tienen imágenes. Yo escribo pensando en emociones y en imágenes. ¿Tienes también textos y música? Sí, sí, sí. Claro. De hecho, el disco que lo estoy fabricando en este momento, porque yo lo produzco también y ha sido un trabajo tedioso, es un libro. Realmente es un libro que contiene el CD en un sobre al final, pero hay recopilación también de otros escritos que he ido haciendo, frases, reflexiones y cosas que he ido escribiendo. Hay una discusión ahora en la política española acerca de la ilusión, ¿no? Como que todo tiene que ser ilusión. Y la ilusión al final tengo la sensación de que es un fuego de artificio como muy deslumbrante, pero que se va muy pronto y no deja nada. Yo creo que la ilusión es el motor y a mí me funciona, pero creo que hay que abrir los ojos y ver la realidad. Totalmente. Yo intento ser muy realista en las cosas que me pasan, que me suceden, que ocurren, y creo que hay veces que la ilusión, si efectivamente es una ilusión que tú te creas, si te ciega y no te deja ver lo que de verdad sucede, no sirve. ¿No existe también el riesgo de que un libro sea también desnudarte? Hombre, y que estés contando, total. Sí, sí. Te has desnudado tantas veces que ya. Me he desnudado de muchas maneras, pero sí, es verdad que esto para mí es lo más valiente que he hecho porque es en donde me muestro más. Pero a la vez es en el proyecto en el que más me he implicado, el proyecto más importante de mi vida,
y en este soy productora, he escogido yo todo. Como actriz, pues estás en, eres un instrumento para contar historias de otros, y con esto es mi historia y lo hago a mi manera, y es una satisfacción muy grande. Bueno, la han pasado por aquí muchos poetas. Me gusta mucho invitar a poetas jóvenes, y a menudo en la discusión cabe la pregunta de si son poetas de la experiencia o de la reflexión, ¿no? Al final parece que lo más importante de sus libros de poema es que les ha dejado la novia o el novio y entonces están con el corazón roto. Claro, que uno puede decir ya, pues igual que Romeo y Julieta, ¿no? O igual que Garcilaso de la Vega, ¿no? En el fondo el amor siempre como una gran discusión. Pero la sensación que a veces tengo es que no termina de estar muy, muy elaborado. Inspira el amor e inspira mucho la tristeza, ¿eh? Los poetas suelen ser gente muy... sí, se van muchas veces como a lo más profundo y lo más oscuro y a lo más... creo que es más fácil escribir desde la tristeza a veces. ¿Tienes un pozo de tristeza? Claro, sí, yo tengo todo. Tengo tristeza y alegría, las dos cosas. Sí, no, pozo no. A ver, yo la tristeza me la quito, me la saco y me la... Tengo no todo. Te acompaña. El disco se llama Subo Bajo y creo que eso es la vida. Pero, por ejemplo, soy muy consciente de que hay que estar triste y yo animo a la gente. A esto que me comentabas de la ilusión, hay algo también en la sociedad que ahora mismo te obliga a estar feliz. Como que tienes que todo el rato mostrarte alegre. Y McDonald's, para contratarte, te obliga a sonreír a los clientes. Todo el rato. Bueno, eso no me parece mal, ¿eh? En el sentido bueno, de... Bueno, aunque de repente estés súper triste. De cara al público, creo que es tu trabajo. Y tienes que mostrarte alegre, pero como un trabajo. Pero creo que la obligación va más allá ahora mismo, que parece como que si no eres feliz o si no estás todo el día alegre, pues es todo un fracaso, ¿no? Y oye, creo que hay que ser honesto con cómo te encuentras tú, de verdad. ¿Has cambiado? Sí, mucho. Mucho. Bueno, claro, es que he crecido, he madurado, sigo madurando, no sé. Quien no cambia, creo que algo le pasa. ¿Has aprendido a caerte? Sí, sí, sí. ¿Se sale de las caídas? Sí. ¿Se sale mejor? Se sale, mira, yo todo el rato digo que amo las crisis. Me encantan las crisis, me encanta agitar la vida en movimiento. Creo que la gente que se mantiene siempre a flote como haciendo que no pasa nada, no es verdad. Sí que pasa, pasan muchas cosas. Hay que caerse y volverse a levantar con otra energía. Sabes que los chinos la palabra crisis la pintan con dos ideogramas, que es poner junto peligro y oportunidad. Me encanta. Y cuando se leen junto significa crisis. Me maravilla eso. Peligro y oportunidad. Totalmente. ¿Te has arriesgado? Sí, sí, sí. Eres me una encanta valiente. Mojarme. Sí, me divierte vivir. Es que las emociones son mi motor y me gusta que me pasen cosas y sentirme viva. Y aunque somos algo alejado del hormiguero, porque estamos en la frontera y nos disparan desde todos lados, ¿te vas a arriesgar a cantarnos? Pues si tú me invitas, me encantaría. Yo te invito y me harás muy feliz. Pues te lo agradezco. Muchas gracias, Manuela, por estar aquí a en ti, la frontera. Juan Carlos. Y creo que va a bajar Lolo su lanzallamas y te vamos a escuchar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Que queréis a España, fachas! ¡Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar! Xenófobos y fachas. ¿Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera? Racistas y fachas. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought Nazis were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately, it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Paso miedo, tal vez, si me duermo, mañana despierte cantando. Pataleo descalza, a veces hago ruido. Me canso, tomo aliento y respiro a mi ritmo, tal vez, si me duermo, mañana despierte cantando.
caracol cambia su muda con mis cosas y recuerdos. Tambalea mi balanza, soy un péndulo sin peso. Yo ya no soy yo. Intento mantenerme en mi barco de papel. Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver. Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés. Jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres. No estoy sola, estoy conmigo. Salto trampas de ratón, la tormenta es pasajera y los palos de cartón. Pendiente intermitente, palabras en el cajón. Telarañas en mis dedos, se me enreda el corazón. Pongo mi mochila, voy arrastrando los pies, tarareándole a la vida. Tal vez si subo la cuesta, la baje cantando. Trepo atropellada, agujetas me sujetan, hoy me nubla mi reflejo, bailo el agua, la marea. Y tal vez si el sol me seca, amanezca cantando. Dame lentes para ver, hoy me sin querer, en la taza del tío vivo, gira el mundo a mis pies, corto el viento con mi voz. Intento mantenerme en mi barco de papel, todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver. Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés, jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres, que no estoy sola, estoy conmigo. Trampas de ratón, la tormenta es pasajera y los palos de cartón. Pendiente intermitente, palabras en el cajón. Telarañas en mis dedos, se me enreda el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Y a vosotros, desobedientes, hacedle caso a Manuela. Tenéis derecho a caeros, pero tenéis que levantaros. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Hasta mañana, desobedientes.